A esta hora escuchamos declaraciones del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Veamos. Salimos temprano el día de ayer, un viaje también más o menos largo, 6 horas y media hasta Quito. Allí todos los gobiernos de Sudamérica ratificamos la decisión de los presidentes del respaldo absoluto al presidente Rafael Correa, al pueblo de Ecuador, en su lucha contra los sectores golpistas. Queda muy claro desde UNASUR, presidente, queridos compatriotas, que de esto se trató de una intentona golpista. El canciller Patiño, en primer lugar, nos relató de manera detallada y extensa todo lo que el pueblo ecuatoriano vivió durante el día. A primera hora del día, presidente, detalles que aquí no se saben, amanecieron las patrullas sonando en todos los lugares de la ciudad de Quito, ¿no? Y bueno, todo fue configurando una operación para este golpe de Estado. El canciller Patiño fue, eso no lo ha dicho él públicamente, fue sometido a situaciones extremas, ¿no? Tratando de ingresar, como lo logró después, al sitio donde estaba el presidente Rafael Correa, y nos describe que en las personas que lo increpaban, lo enfrentaban, dice él, supuestos policías, y algunos sí policías reconocidos, había un gran odio, ¿no? Y además había una identificación política muy clara contra el gobierno del presidente Rafael Correa y contra el proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Yo pudiera decirle que hemos intercambiado opiniones, informaciones que yo le voy a dar en el informe, ¿no? La situación está bajo control del gobierno del presidente Rafael Correa, pero pareciera que los procesos, como usted los calificó en Buenos Aires, de conspiración permanente y de golpe continuado, están allí presentes. Y lo que nos han pedido, además del agradecimiento que nos ha dado el presidente Rafael Correa, con usted, presidente, con nuestro pueblo, con nuestras Fuerzas Armadas, ellos fueron testigos después, conocieron los pronunciamientos en la calle de nuestro pueblo, es que mantengamos en alto la solidaridad desde Venezuela, desde Sudamérica, la vigilancia permanente y el acompañamiento a nuestro hermano pueblo del Ecuador, que ha sido víctima de las manos imperiales y de esta conspiración permanente contra los procesos progresistas del continente. Hoy hemos acordado un conjunto de fechas, presidente, propuestas para el encuentro binacional, para el seguimiento de los encuentros trimestrales. Nos ha dicho el canciller Patiño que ahora vamos a profundizar, que tenemos que acelerar todo este proceso de consolidación de la unión económica, cultural, social de nuestro pueblo, que es la verdadera vacuna que permite derrotar a estos sectores. En este sentido, le puedo decir que hemos hecho algunas coordinaciones. Le voy a informar ahora con detalle los días de los eventos, de las reuniones de coordinación que vamos a hacer, pero nos hemos traído del pueblo ecuatoriano, de la gente de la calle, de la gente de a pie, que se batió en esta batalla por defender a su presidente, a su líder, a su revolución ciudadana. Nos hemos traído todo su amor, todo su agradecimiento y además hemos sentido que Sudamérica da una respuesta conjunta, unida. Este golpe que pretendió sacar de raíz uno de los procesos más hermosos que hay en América del Sur de transformación pacífica y democrática, más bien ha logrado una reacción del pueblo con mayor conciencia y una reacción del continente. Hasta allí yo diría que resumo este breve informe y creo que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que nació aquí, presidente, recuerde, el 17 de abril del año 2007 en Margarita, el concepto de la Unión de Naciones Suramericanas, la organización, la UNASUR, ha dado un paso al frente, al igual que nuestros pueblos del ALBA. Así que es necesario que desde el partido,
desde las fuerzas revolucionarias tomemos todas las lecciones que se desprenden. Hay una derecha conspirando. Está viva esa derecha. Esa derecha a veces se pone el camuflaje y el disfraz y va para las elecciones. A veces presenta un discurso democrático, pero en la esencia debajo, siempre tiene la misma carta. Acabar con las conquistas del pueblo. Acabar con los derechos del pueblo. Ayer como poder, como gobierno, reprimieron. Hoy, del otro frente, del otro lado como oposición, su proyecto es el fascismo, es la regresión, es acabar los avances históricos que nuestros pueblos han logrado en estos años. Así que esas lecciones creo que nuestros pueblos, sobre todo nuestro pueblo venezolano, tiene que digerirlas profundamente porque van creando las condiciones para el avance verdadero de los procesos revolucionarios como el nuestro, que han venido germinando a la luz de procesos democráticos y pacíficos. Hasta ahí, presidente, dejo este breve informe de esta reunión. Muchas gracias. Escuchábamos al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, referirse al intento de golpe de Estado ocurrido el jueves en Ecuador. Ahora escuchamos al presidente Hugo Chávez. Antier, a media mañana, cuando prendo el televisor y empiezo a ver las transmisiones de lo que estaba comenzando a ocurrir allá. Y de inmediato, pues, nos activamos. Todavía era mediodía. Y, bueno, solo Telesur comenzó diciendo la verdad, golpe de Estado. Solo Telesur. Incluso detuvieron unos camarógrafos de Telesur. Ahí está Andrés Izarra, vamos a felicitarlo y a todos los trabajadores de Telesur. ¿Ve? Y bueno, me lo comentaban anoche, me lo comentaban allá en Buenos Aires, algunos amigos allá de Argentina. Si no fuese por Telesur, si no existiera Telesur, aquí nos enteraríamos lo que CNN, es decir, el Imperio Yankee, quisiera que creyéramos. Bueno, CNN llegó al colmo de los colmos. ¿Cómo llaman? El ancla, ¿no es? El ancla de CNN se convirtió. El ancla de CNN fue Lucio Gutiérrez, que es un cobarde. Porque él anda ahora hablando y diciendo que Chávez se va a acabar. El que se acabó fue él y se volvió nada. Cobarde. ¿Eh? Mira, Lucio Gutiérrez es tan cobarde, que le voy a decir, a contar brevemente dos anécdotas. Ganó Lucio Gutiérrez las elecciones en Ecuador, como sabemos, engañando al pueblo. Él se presentaba como bolivariano, incluso. Qué lástima que yo perdí esa carta en tanto huracán de cosas. Pero él ya yo de presidente. Sí, él salió de un tiempito que pasó en prisión y me mandó una carta extensa, hecha de su puño y letra. Y además diciéndome que, bueno, que él seguía la línea bolivariana y que él iba a llegar a la presidencia de Ecuador y a formar un partido y a llegar a la presidencia, pues, para que Ecuador fuera la segunda república bolivariana del continente. Bueno, luego, por fin nosotros nunca entramos en conexión con él, siempre tuvimos dudas por informaciones que nos llegaban. Pero bueno, él llegó a presidente. Y recuerdo que el presidente de entonces de Ecuador, un señor Palacios, no, antes de Palacios, no, el que era vicepresidente Maguá, porque Maguá cayó, Noboa, un señor Noboa que era un profesor, un universitario, más bien era
un intelectual. Y él al final de su gobierno empezó a virar para la izquierda. Mira los discursos de Noboa. Yo le dije, ¿Noboa? Y empezó a virar para la izquierda, pues incluso visitó a Fidel. Visitó a Fidel, vino por aquí. Y entonces nos invitó, ya Lucio Gutiérrez, presidente electo, nos invitó a Fidel y a mí a un acto para inaugurar en Quito una monumental obra en la cual el gobierno cubano contribuyó de alguna manera muy modesta en honor a ese gran intelectual, pintor ecuatoriano, Pablo Guayasamín. Fidel me llama y me dice, Chávez, nos han invitado, tú vas ahí. Yo le digo, bueno, tengo ganas de ir. Estaba Lucio electo. Llegamos allá, Fidel y yo nos poníamos de acuerdo. Como Fidel viajaba en dos aviones, uno no sabía en cuál iba. Yo recuerdo que una vez íbamos hacia Ecuador, esa vez creo que era. Íbamos nosotros en el camastrón y teníamos al lado izquierdo a un cubana y al lado derecho a otro cubana. Y uno no sabía dónde ir a Fidel, parece que allá. Bueno, aterrizamos casi juntos, casi igual pues. Y nos fuimos juntos en el mismo carro del aeropuerto al lugar donde nos estaban esperando, en el Palacio de Gobierno, sí, nos estaba esperando el presidente. Y era muy temprano en la mañana. Y nos trajeron el periódico ahí del día, pues, las noticias ahí. Y entonces sale en primera plana Lucio Gutiérrez en Bogotá, visitando al presidente de Colombia de entonces. Sale la foto y todo. Y Fidel me dice, y Fidel se pone a leer, me dice, mira Chávez, este se fue para Bogotá. Le voy a decir la frase de Fidel, tiene una palabrita que no es una grosería, no es ninguna grosería en verdad, no voy a violar las leyes, ¿no? Muy, muy castiza, muy castiza. Fidel, me acuerdo que volteó el periódico y me dijo, Chávez, no perdamos tiempo, este es un cagón. Miren, les voy a decir algo. En este momento me atrevo a decir que una nueva visita de Fidel Castro a Venezuela es probable. Probable. Lo he invitado a que nos visite. Está mejor que nunca. Mejor que nunca, una claridad, una fuerza, un temple. Hay que decir de nuevo, ¡viva Fidel! ¡Viva! Te esperamos, camarada, para que nos dé un discurso aquí de 5 o 6 horas. Bueno, ese cuento verídico, me dijo Chávez, no pierdas tiempo. Yo, sin embargo, le dije, bueno, yo voy a insistir. Me dijo, yo no pierdo tiempo con cagones. Así me dijo. Sin embargo, yo le dije, bueno, tú sabes, yo estoy en Sudamérica, yo voy a insistir, bueno, si quieres perder tu tiempo, piérdelo. Y no se equivocó Fidel. Yo no dudé de su palabra, pero bueno, nos veíamos en reuniones, pues, era el ámbito suramericano. En ese tiempo Venezuela era todavía miembro de la CAN y las reuniones iberoamericanas y las cumbres y todo. Bueno, mire, aquel hombre llegó a tener tanto miedo de toparse conmigo, que no exagero, en una reunión de esta nos alojaron en un hotel de cabañas, eran como unas cabañas, no recuerdo dónde era, y él evitaba toparse conmigo para que no le tomara una foto nada más.
Yo le veía en la cara el miedo. Era un miedo. Bueno, entonces en una de esas, yo voy hacia un lugar de la mañana, no sé qué, una reunión. Y él venía por un pasillo, no es un pasillo, era al aire libre, una acera al aire libre, con plantas como cayenas, más o menos como cayenas, esas plantas alticas, a los lados de, a ambos lados de una acera larga que iba hacia otro lugar, al aire libre, pues, un jardín. Y ustedes saben que, bueno, a mí me persiguen los periodistas y tal, las cámaras, y yo voy ahí tratando a veces de pasar un poco desapercibido. Como pasó antenoche, que llegamos a qué hora fue, Nicolás. Llegamos a las 1 de la mañana. Me estaban esperando porque yo era el último, yo iba más lejos, pues. Santo y yo fuimos los últimos. 7 horas me calé yo en el aire. Y además con una tensión en el avión. Porque yo sabía que era muy probable que un desenlace ocurriera antes de yo aterrizar allá. Y entonces andaba, coño, ¿qué estará pasando, Nicolás? Logramos comunicarnos incluso desde el avión con Correa. Y la última vez que hablé con Rafael me dijo, Chávez, Hugo, me dice, Hugo, no estoy bien aquí, pero bueno, estamos listos para la operación de rescate. Y le dije, ¿tú me puedes explicar más o menos cómo es esa operación? ¿Hasta dónde tu vida y la de quienes están ahí? Corren peligro, esos jefes de la policía no responderán a la disuasión del ejército. El ejército estaba rodeando ya. Afortunadamente, viva el pueblo y viva el ejército del Ecuador. Porque la burguesía ecuatoriana trató, presionada por los yanquis, y los yanquis presionando directamente, trataron de que los militares se inhibieran, como ocurrió aquí el 11 de abril, pues. El 11 de abril, la policía, casi que el mismo formato, la policía de Caracas, golpista en ese tiempo, la metropolitana en ese tiempo, a orden de los golpistas, bueno, masacró al pueblo porque los militares se replegaron. La misma carta querían aplicarle a Correa para obligarlo a renunciar o, bueno, para matarlo, pues. ¿Ve? Entonces me dijo Correa eso. Hugo, está lista la operación de rescate de los comandos del ejército y algunos comandos de la policía. Yo conozco a algunos muchachos de los comandos de la policía de Ecuador, porque yo, ustedes saben, yo soy un soldado y siempre ando oliendo en los cuarteles. Y hablando con los militares allá, cada vez que voy, oyéndolos, preguntándoles, respondiéndoles inquietudes a los policías, que a uno siempre lo custodian, pues siempre uno tiene seguridad de aquellos países, militares o policías. Bueno, entonces él me explicó más o menos y rápido, bueno, la operación, y el riesgo era muy alto, y como en efecto lamentablemente hubo bajas, pues, y muchos heridos, unas ráfagas de ametralladora y un tiroteo que duró, dicen que como media hora, ¿no? Ahora, trataron de matar a Correa. Cuando ellos vieron que el golpe fallaba y se caía, entonces recurrieron al plan B, el magnicidio. El magnicidio. Incluso hay unas imágenes, Andrés, que será bueno revisar, de un uniformado leal que cae al lado de la camioneta. Yo he visto solo videos y porque bueno, estábamos en el aire cuando ocurrieron todos esos hechos, pero nos enteramos, bueno, por teléfono desde el avión. Y yo recuerdo que Correa, a pesar de que yo, bueno, yo le dije, bueno, Rafael, cuídate mucho, ¿qué más te puedo decir? Con esa operación que van a lanzar, porque yo le dije, le pregunté, Correa, ¿y no hay alguna forma, Rafael, de que esos policías, aunque sea por disuasión, desistan, si bien el ejército que está rodeando, que no se vayan a enfrentar con el ejército? ¿Será, hasta dónde llegará su irracionalidad? ¿Se van a matar ahí entre policía y el ejército? ¿No será posible?, le preguntaba yo, que los jefes. Entonces él me dijo, es que no hay jefes ahí. Los jefes estaban escondidos, en verdad. Los jefes, era la burguesía.
y los golpistas, como dijo Nicolás, y el imperio yanqui, que entre otras cosas nunca le va a perdonar a Rafael Correa haberlo sacado de la base de Manta y haber comenzado la revolución ciudadana. Entonces, recuerdo que nos despedíamos con cierta tensión en la palabra, pues, momentos que, oye, uno se imagina lo peor a un compañero, un hombre, bueno, valiente, un joven líder. Y entonces le dije: mira, Rafael, yo te voy a decir lo mismo que a mí me dijo un día aciago para nosotros Fidel Castro. Fidel me preguntó un día más o menos lo que yo te estoy preguntando: Chávez, ¿qué vas a hacer, Chávez? ¿Cuántos te quedan? ¿Cuánta gente tienes ahí angustiado, como yo estaba desde el avión allá a 30.000 pies de altura, volando hacia Buenos Aires? Y entonces me dice Rafael: ¿y qué fue lo que te dijo Fidel? Te lo voy a decir igualito: tú no mueres hoy, Chávez, tú no mueres hoy, Correa, porque esta revolución apenas está comenzando. ¡Viva Correa! Bueno, nos hemos desviado un poco del acto, pero no nos hemos desviado. No nos hemos desviado porque estamos nosotros en el epicentro de un huracán. Y las elecciones del 26 de septiembre forman parte de ese huracán. Y como dijo Nicolás, la extrema derecha nunca abandonará la carta del golpismo. Es su naturaleza. El fascismo es su naturaleza. El odio cada día más grande en contra de nuestro pueblo y sus líderes, en contra de nosotros, pues. Ah, ellos se agazapan, se ponen distintos trajes, ropajes, según la seña que le den allá en el norte. Vienen elecciones y hay que retirarse porque creemos que con eso desestabilizamos, deslegitimamos, que se retiren todos, y se retiraron. No, hay una evaluación de Estados Unidos, del Departamento de Estado, y ahora sí hay que participar. Ah, ahora sí hay que participar. Pero el plan es el mismo. Les recomiendo mañana las líneas de Chávez, porque ahí les mandé, entre varios mensajes, uno para el pueblo, para el partido, para nosotros mismos, y también hay un párrafo que le escribí allí. Y ahora le voy a hablar a la contrarrevolución. Que no se equivoquen. Celebren su cuarto de hora de borrachera. Su cuarto de hora de borrachera. Celebren su cuarto de hora. Lo que ellos llaman su triunfo. Su triunfo, ¿está bien? Sigan ganando así, pues. Lo cual no significa que nosotros vamos a asumir de manera acrítica el proceso y los resultados, ¿no? ¿No? Mucha crítica necesitamos, mucha autocrítica, pensamiento crítico, análisis. Y yo me pongo al frente de ello y pido a todos, con mucha madurez política, sin estar dándole, desatando cacerías de brujas. Por ahí yo leí en la prensa a un diputado de Sucre dirigiéndose al gobernador: el que tenga algún señalamiento contra un compañero, no son los periódicos por donde hay que hacer señalamiento contra nadie. Es hacia adentro del partido. Este es un partido revolucionario y hay que ser leal con el partido y leal con la revolución. Entonces comienzan. Entonces yo leo, mire, yo de las cosas que más hago es leer, pensar, analizar. Y estoy evaluando declaraciones, informes que he pedido, por supuesto, al partido, a los vicepresidentes del partido. Leo opiniones de la contrarrevolución, de sus voceros, sus analistas. Veo artículos de opinión de periódicos europeos, de periódicos yanquis, de periódicos de América Latina, de periódicos venezolanos. Leo artículos de opinión de intelectuales de la revolución venezolanos y de otros países. Por aquí tenemos a Luis Bilbao, prestigioso y respetado intelectual
de nuestra América. Siempre crítico, y eso es muy bueno. Leo la crítica sana, la crítica insana. Leo, pienso, escribo, reflexiono. Esa es una de las tareas nuestras, de cada uno de nosotros. Pero para nada. Así que yo hago un llamado de atención a ese señor diputado Mudarra. Desde aquí le hago un llamado público de atención. La crítica y las discusiones hacia adentro, y además con basamento, con seriedad, con madurez. Bueno, yo me estoy adelantando. Aristóbulo tenía que hablar, ¿verdad, Aristóbulo? Después yo hablo un rato, ¿le parece? Aristóbulo con la palabra. Escuchábamos al presidente Hugo Chávez. Nosotros concluimos. Recuerde, contáctenos @telesurtv.net. Es la vía para...